Pequeños y grandes drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Voy a hacer el vídeo más raro que he hecho nunca, que es caminando por la calle y grabándome a la vez. Y además, claro, lógicamente, si voy caminando por la calle, pues tengo que ir con la mascarilla. Perdóname por los contraluces estos que estoy pegando ahí, los dejando todos ciegos. Madre mía, qué ajetreado está todo. Está todo lleno de gente, todo con ruido, como podéis oír de fondo. Espero que más o menos se me pueda oír bien. Y nada, tengo que salir a hacer la compra, a comprar unas cosillas. Y Laura me ha dicho, esta tarde vamos a comprar. Y le he dicho, nada, deja, ya voy yo, lo hago yo todo, porque ya está trabajando desde casa. Y la verdad es que le viene un poquillo mal tener que salir a eso. No me veis la cara completa, pero estoy sonriendo. Nunca he querido hacer este vídeo, la verdad es que siempre, desde que comenzó el tema este, que dame mala suerte. Me gusta hacer más los vídeos que se me vea la cara y tal, y nunca he grabado un vídeo con la mascarilla, es la primera vez. Entonces, por eso, siempre he grabado, si he salido de casa y he grabado, pues he grabado con el coche, dentro del coche. Pero sin mascarilla, veo cruzar en rojo, aquí me la juego. Vale. Y bueno, pues eso. Y es la primera vez. La primera vez que hago esto. Pero bueno, espero que os guste igualmente. Bueno, también es que tenía muchas ganas de grabar este vídeo, porque desde el jueves de la semana pasada, una semana, he tenido un dolor de muela terrible, una muela que se me rompió. Ya lo he contado alguna vez en algún directo y en algún vídeo por ahí. Sabéis que yo hacía lucha libre, ¿no? Me imagino. Lo que se llama lucha libre en México, en Latinoamérica, o wrestling en Estados Unidos, Inglaterra. Y en España, pressing catch, a veces se oye también esa expresión, que es una expresión inventada de los años 90. Bueno, el caso es que en el último combate que tuve, que no sé cuándo fue, en diciembre del año pasado, no estoy seguro, por ahí, hace como 10, 11 meses, me dieron un rodillazo mal dado en la cara y me rompieron una muela. Y desde entonces, bueno, me la arreglaron, o sea, no hubo problemas, pero hace como 2 semanas se me rompió otra vez la muela esa. O sea, se rompió el arreglo que hicieron, ¿vale? La sellaron, no sé cómo se dice, la sellaron o lo que fuese. Pero qué ruido, madre mía. El caso es que el arreglo se rompió y dije, guau, en medio de la pandemia no voy a ir al dentista. Supongo que se ha roto, pero que no va a pasar nada, que esto está 6 meses así y no pasa nada. Pues no, a los 5 días de romperse, o a los pocos días, no recuerdo exactamente cuántos, me empezó a doler. Eso fue el jueves de la semana pasada. Y el dolor fue increciendo, fue aumentando, hasta un dolor ya insoportable. Hace un día espléndido, ¿eh? Sol maravilloso. Y tengo la suerte de vivir en un barrio muy bonito. Y, joder, la verdad es que es una delicia. Mirad qué puente más chulo. Este es el de aquí en Madrid, lo conoceréis. Es el puente de Toledo. Es un puente muy bonito y de piedra, muy grande, espectacular, la verdad, muy chulo. Bueno, eso, tengo la suerte de ir por aquí y eso se agradece para dar paseitos. Y bueno, pues el caso es que me he perdido, no sé qué estaba contando lo de la muela, sí. Que ya el viernes o el sábado ya no podía con mi vida. Hice el directo del domingo en Twitch, jugando con la gente, jugando con drugos, y ahí ya sufrí bastante, y no podía hacer directo ni vídeo de YouTube tampoco, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, porque el dolor era insufrible. O sea, he estado como 5 días sin poder casi ni comer ni dormir, o sea, del dolor me despertaba y no podía. Oye, no puedo respirar, me cuesta hasta respirar con la mascarilla hablando a la vez. No, es que no lo había hecho nunca, lo de hablar y llevar mascarilla a la vez.
bueno, mucho contraluz, por cierto. Me estoy dando cuenta de que pues estaba dejando el ciego, así que voy a cambiar un poco el ángulo de la cámara. Y bueno, pues nada, eso, 3 días he estado por primera vez desde que empecé con el canal de YouTube sin subir vídeo. 3 días seguidos. A ver que nos dejen muy ciegos. Lunes, martes y miércoles es que no podía grabar. O sea, no podía casi ni hablar, dolor de cabeza. O sea, el dolor era tan intenso que como no había podido dormir ni comer, estaba súper débil y he dicho, es que es imposible, no puedo. Yo he descansado esos 3 días de YouTube, también de directos de Twitch, y hoy ya volvemos. Por cierto, he dejado ahí una nota al principio del vídeo. Muchas gracias a los Reyes Drugos, que sois ya 3. Muchísimas, muchísimas gracias por vuestro espectacular apoyo. Una cosa que prometí que iba a hacer y que no hice nunca, y voy a empezar a hacer ya siempre, es al principio del vídeo poner un agradecimiento a los Reyes Drugos. Es que, no sé, es una cosa que puse como una de las recompensas de esa categoría de miembro del canal y se me olvidó completamente hacerlo. Y bueno, pues nada, esta noche volveré con el directo en Twitch. Lo que pienso hacer es jugar mazos de histórico. Mazos de histórico con nueva colección, con Calaveras Remaster, que aún ni la he tocado. O sea, no he jugado ni limitado, ni he probado los mazos, ni nada de nada. O sea, que es lo que me toca esta noche. Y aún estoy cruzando el puente, es así de largo. Y ese es el plan para esta noche. Mañana sale la nueva temporada de Diablo 3, la voy a jugar en directo, la voy a jugar muchas horas. Y otra cosa que me estoy volviendo tan seriamente es volver al League of Legends. No estoy muy seguro de hasta qué punto es positivo. Voy a hacer un plano del parque que se ve desde el puente, que no os lo he enseñado. Aunque bueno, ya digo, si sois de Madrid lo vais a conocer bien. Y si no sois de Madrid, pues no hay problema. Cogéis Google Maps, ponéis Puente de Toledo, por ejemplo. Y además así ya sabéis dónde vivo y podéis venir a matarme si queréis. Aunque no creo que eso vaya a pasar, no soy Dallas, nadie va a querer venir a matarme, supongo. Pero además soy bastante abierto, así que cualquiera que quiera conocerme me escribe y ya está, ¿no? No es la mejor época para andar conociendo gente, pero ya sabéis que no, que soy cercano, ¿verdad? Que todo el mundo tiene mi correo electrónico, o más o menos mi contacto en alguna red social, fácilmente. Y además que intento responder a todo el mundo. Recibo muchos mensajes. Si alguna vez me habéis escrito y se me ha pasado, pido disculpas. Y bueno, pues nada, eso es un poco mis últimos días. Ahí estoy tapando la cámara. Mi última semana que ha sido, ya digo, un auténtico calvario. O sea, no había tenido un calvario así. Sí que había oído de otra gente lo duro que es lo del dolor de muelas, pero no lo había sufrido nunca. Y la verdad es que el problema es que es un dolor, no es físico, sino que es nervioso, es el nervio de la muela directamente, y es constante, es intenso y no para, en 24 horas no para nunca. He descubierto el mundo de los analgésicos y de las drogas, porque yo nunca había conseguido nada de medicamentos, jamás. Y ya me tuvo que convencer Laura de que tenía que tomar algo para no morir de dolor. Y aún así he pasado fatal. O sea, me ha dolido todo y he muerto, pero no tantísimo. Y nada, pues poco más que deciros. ¿Cómo está el tema de Magic? Pues no sé, es la primera vez que noto el sacacuartos de Magic, la primera vez. O sea, Magic siempre ha sido muy caro, siempre, esto desde sus inicios, desde que salió hace 27 años fue un juego caro. Y siempre ha ido a más, cada vez más caro. Siempre ha sido cada vez más caro. Y cada vez vale más y más y más, y cada vez saca más productos, y para estar al día tienes que gastar más dinero, básicamente. Y Magic Arena es una cosa que también se está notando con la salida de estos estas colecciones remasterizadas que están sacando de Kaladesh, Amonkhet. La acumulación ahora mismo ya me ha saturado. Y económicamente me parece ya que es una exageración. A mí, bueno, para mí es una obligación comprarlo. O sea, yo lo voy a comprar sí o sí, pero para muchos de vosotros supongo que ya histórico, o al menos Kaladesh, va a significar, pues que ya no puedo, es que en 3 meses han sacado 3 colecciones, ¿no? Y además una cosa que parece que no, pero se nota, es que Kaladesh no es de 250 cartas, es de 350 cartas. Así que el coste económico es casi un 50% mayor que en otras colecciones, ¿no? La verdad es que a mí es la primera vez que noto, ya digo, el agobio de tener que comprar ahora otras
pues eso, cientos de sobres para tener cuatro colecciones de todo y tener más o menos todas las cartas para montar todos los mazos. Y bueno, pues nada, este es un primer vídeo de contacto que hago tras mi regreso. La semana pasada solamente hice un vídeo para vosotros, para exclusivo para los miembros del canal de YouTube. Este es el primero de esta semana, espero hacer un par más, ¿vale? Siempre digo un par más, al final van a ser uno más, ¿vale? Pero por lo menos esos dos vídeos semanales que caigan, ¿no? Para miembros del canal, por lo menos extras. Y este ha sido un poco, pues, mi paseo hasta el supermercado, pero el siguiente va a ser un poco ya más relacionado con Magic, que ya habré probado Calares, a ver qué tal. Y por cierto, pues eso, me gustaría mucho poder meter otros juegos en el canal. No en el canal, en el canal de YouTube o en el canal de Twitch. En el canal de YouTube va a ser siempre Magic, 100%. Lo que pasa es que tengo dos canales de YouTube. Bueno, tengo más de dos canales de YouTube, pero el canal de YouTube de Magic va a ser siempre de Magic. Y en el de Twitch, el horario de Magic de todos los días va a ser sábado siempre, de 10 de la tarde a 1 de la madrugada, ese es intocable. Pero haré otras cosas. Y lo que me gustaría es poder hacer otros juegos, realmente, porque a mí me gusta mucho jugar. Así que voy a intentar otra vez retomar el segundo canal de YouTube, volver a darle un poco de vida, hacer un vídeo más o menos regular, de forma regular, vídeos de forma regular. Y quizás sobre juegos en general, nada específico. Ya está, simplemente sobre los juegos que juego, que me gustan, y los comento y ya está. Así que no irá muy lejos. Y el de Twitch sagrado para eso. Pero al Diablo 3 le voy a dar mucho. Y es posible que al League of Legends vuelva a jugar un poco, porque es que al final es un juego que me acaba enganchando siempre. Bueno, pues nada, venga, os dejo. Que voy a entrar en el mercado. Laura me ha dejado la lista de la compra y vamos a ello. Venga, va, muchas gracias a todos por estar ahí. Es un honor teneros como amigos del canal, como miembros de pequeños y grandes drugos y reyes de los drugos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y bueno, seguiremos luchando y peleando para llevar esto lo más lejos posible. Algún día de esto va a salir Magic Legends, el juego de rol, bueno, el Action RPG o como lo quieran llamar. El diablo de Magic, ¿vale? Es un diablo. De Magic Legends saldrá cualquiera de estos y también habrá que jugarlo y probarlo, así que ya os iré contando. Venga, va, muchas gracias a todos, nos vemos, hasta luego.